Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Chef James aquí. Hoy es un día especial porque es una de esas comidas de fin de semana que a mí particularmente me apasiona mucho preparar, sentarme a comer con la familia, con mi camarógrafa y mi asistente de producción. Y bueno, es una paella de pulpo. Vamos a hacer un arroz inspirado en las paellas, inspirado en los arroces españoles, pero lo vamos a hacer a la leña. Esa es la gran ventaja que tiene esta receta que vamos a preparar el día de hoy. Y lo vamos a hacer con tinta de sepia, que es como una especie de calamar fabuloso, que tiene una textura impresionante. Y vamos a utilizar esta tinta que le va a dar un color espectacular a nuestro arroz, así bien oscurito. El caldo que estamos usando es un caldo de pulpo, en el cual cociné mi pulpo, saqué el pulpo, aceite de oliva, lo puse a dorar un poquito ahí directamente a la parrilla. Y después lo saqué para colocárselo por encima. Hay unos por ahí que se medio pegaron, pero la idea es que siempre bien aceitados, no tengan problemas. Entonces, voy a comenzar con la marca, que es un sofrito. ¿Qué lleva el sofrito? Pimiento rojo. Tiene un poco de ajo, cebolla, un poquito de paprika ahumada, un poquito de azafrán. Y luego lo que hacemos es sofreírlo a baja temperatura. Un poco de cebolla también, que no puede faltar. Ahí tiene su propia cantidad de aceite. Entonces, vamos a agregar eso por ahí. Y en este punto lo que voy a hacer es estirarlo. Tiene un poco de tomate frito. El tomate lo sofreímos a alta temperatura. Después lo incorporamos a la cebolla, al ajo, a todo eso. Y empieza a suceder esto que está pasando. Es un arroz tipo paella sumamente sencillo. ¿Por qué? Porque en realidad, fíjense que el proceso no requiere mucho. Vamos a agregar como una taza de arroz. Y luego el arroz lo que voy a hacer es sofreírlo a alta temperatura, para que cada uno de esos granitos de arroz tome la melosidad, tome un poco el sabor del tomate, tome un poquito del aceite, se cree como una cobertura de aceite en la parte de arriba, o que cubra, recubra cada uno de esos granitos de arroz. Y este definitivamente es uno de mis platos favoritos para preparar y para comer, por muchas razones, principalmente porque es como un plato familiar, ¿no? Lo sirves en el medio de la mesa con la familia. Siempre que haces una paella es porque vas a comer en familia, no es como un sándwich que uno hace, un sándwich para comérselo uno solo. Y de ahí, que ya el arroz empieza a tostar, vamos a agregar por una de arroz, que es lo que vieron esto, una de arroz, 2 y media de caldo. Entonces aquí tengo 2 de caldo. Y esto lo vamos a trabajar a fuego alto. Y media. Ahí está. Y aunque parezca bastante caldo, voy a reservar un poquito para el final, pero no es demasiado caldo. Reorganizamos un poco, en este caso, el arroz, para que esté perfectamente organizadito, nivelado. Mira quién apareció. Apareció Russell Conde. Russell Conde está activa. Ahora ella es miembro. Es miembro, para no decir miembro, de nuestro equipo. Entonces, mira, en este punto hay algo que tener en cuenta. La llama tiene que estar súper alta. Por eso voy a soplar un poquito. Voy a soplar un poquito para levantar un poquito, quitarle la ceniza que tiene naturalmente el carbón alrededor. Y que suba el fuego. Muy bien. Ajá. ¿Qué pasa? ¿Qué hay? ¿Qué dicen? Comentarios. ¿Qué dice la gente, Russell? Que si de solo es de pulpo, que vas a hacer el arroz. De solo es de pulpo. Sí, solo es de pulpo, pero en realidad lo pueden hacer con camarones, lo pueden hacer con sepia, que era ese calamar del cual les estaba contando. Yo a esto le voy a tratar de agregar un pedacito más de leña abajo para que agarre candela ahorita y me dé una candela fresca. Y tengo un pedazo de leña que a ver si puedo romperlo, que no creo que pueda, porque está súper tierna. Dura. Vamos a voltearlo un poquito. Y aquí es donde hace falta esos utensilios como un machete. Uno dice, ¿qué voy a necesitar yo un machete? Para cortar un pedazo de madera. El pedazo de madera es muy grande, entonces no cabe dentro de la parrillera. Pero bueno, lo vamos a obviar, no pasa nada. El calor está lo suficientemente alto para que mi paella ya empiece a burbujear. Acérquense un poquito. Ajá, ¿qué dice la gente? Que si podemos agregarle, ¿qué pulpo? Voy a agregar el camarón, voy a agregar el camarón. De pulpo, pero... Ya va, un momento. ¿Cansaste? Un momento que me he cansado. Le pueden agregar pulpo, le pueden agregar camarón, le pueden agregar calamar, le pueden agregar pescado, le pueden agregar almejas. En realidad, todos los mariscos que tengan a la mano, todos los mariscos que quieran,
Pueden agregarle carabineros, que es este camarón fabuloso español, que es para mí de los mejores del mundo. Pueden agregarle lo que quieran. Es súper versátil porque la base es lo que verdaderamente nos da el sabor. Y a mí casi se me olvida que era un arroz negro. Casi se me olvida que le tenemos que agregar la tinta. Y la tinta teníamos que agregarla en el sofrito, pero bueno, no pasa nada. Aquí la vamos a agregar con el arroz. ¡Qué locura! ¿Viste? Eso es lo que pasa por cuando uno se desconcentra un poco. Pero bueno, ahí está. No ha pasado nada. Tinta de calamar o tinta de sepia en este caso. Y lo que hacemos es menearla un poquito. Ella va a pintar no solamente espectacularmente nuestro arroz, sino que al mismo tiempo le va a dar un gusto fantástico, como dulce, pero dulce de mar, no dulce de tiramisú, ¿no? Uf, qué rico. Entonces, vamos a dejar que ahora, a fuego alto, empecemos a ver burbuja. No sé si se dan cuenta, eso es súper importante. Vemos que está la separación, en este caso del color rojo del sofrito y la parte negra de la tinta de calamar. Y entonces, en este punto, esas burbujitas van a empezar a ser como uniformes. Vamos a ver huequitos por todas partes. Esto siempre debe hacerse a fuego bastante alto. ¿Por qué? Porque quiero que el arroz dure el menor tiempo posible en el líquido para que quede al dente y sobre todo sueltecito. Aquí hay dos cosas que pueden salir mal. Si no agrego suficiente fuego, o si no le doy suficiente fuego a este arroz, a esta paella, pasan dos cosas. Uno, el arroz se mantiene mucho en el líquido, se sobrecocina y no se evapora lo suficiente mi líquido, y eso hace que terminemos con un arroz caldoso, más como un risotto que como un arroz. Entonces, importante, fuego alto. Y dos, lo otro que puede pasar es que no tengamos la suficiente temperatura y no se nos cocine el arroz, quede un arroz crudo y no al dente, que es muy diferente. Arroz al dente tiene que quedar como con una resistencia, pero arroz crudo es cuando lo muerdes y es arenoso, es duro, es denso, es todo. Entonces, por eso es importantísimo siempre trabajar a fuego alto. Aquí ya este arroz no debemos moverlo mucho. Este arroz es un arroz que en realidad lo que hacemos es como de alguna forma darle un toquecito así como para que no se nos pegue demasiado en el fondo. Que si tienen una paellerita como esta no debería pasar. Pero bueno, ahí lo tanteamos, ¿sí? Ahí estamos viendo burbujas. Estamos bien. Aquí le voy a dar una sopladita adicional. ¿Qué dice la gente? Vamos a responder preguntas. Ahorita es el momento perfecto para responder preguntas. Ruse, ¿qué dice? ¿Si no tienen parrillera? Si no tienen parrillera no pasa nada. Si no tienen parrillera, pueden hacer al horno. Perdón, lo pueden hacer sobre la estufa. Déjame darle una sopladita por este lado. Ok, si no tienen parrillera, lo pueden hacer en una estufa. No pasa nada. El resultado va a ser extraordinario. Y después a mí siempre me gusta terminarla, porque la estufa nunca te va a dar el calor que necesitas. Me gusta terminarla al horno, un horno bien caliente, 400 grados promedio. Lo metemos 3-4 minutos, se tuesta por arriba el arroz y queda formidable. Entonces, ¿será que va a llover? Algo suena por ahí, ¿no? Ok, ¿qué más pregunta la gente? ¿Y de dónde? ¿De dónde nos escribe la gente? ¿De dónde nos escribe ese público latino maravilloso? A ver. De Chicago, te mandan saludos. En Chicago hace un frío tremendo, ya empieza ahorita la temporada. Bueno, a ver, ahorita empieza la temporada rica del clima, pero qué frío el que se pasa en Chicago. No se me olvida, el año pasado me tocó ir a Chicago y estuvimos por allá grabando y era los pies congelados, las manos congeladas, el camarógrafo no podían utilizar las manos. Miren cómo las burbujitas ya se ven, eso quiere decir que estamos en buen shape en términos de temperatura. Eso es lo que estamos buscando. Y ya prácticamente esto es piloto automático de aquí en adelante. ¿Qué más pregunta la gente? Seguro, yo no estoy viendo las preguntas, pero yo te garantizo que me están preguntando qué tipo de arroz usaste, ¿sí? No la he visto. No la has visto. Están escribiendo mucho, pero es una pregunta interesante. Ok, es una pregunta interesante. ¿Qué tipo de arroz usamos? ¿Puedo usar un arroz normal de grano largo? No, utilizamos un arroz bomba. Un arroz bomba es un arroz de grano grueso, lo cual hace que este arroz, conforme empiece a cocinarse, suelte un poco de ese almidón, pero al mismo tiempo se vuelve como una esponjita y empieza
a percibir mucho del aroma, del gusto, del líquido de la cocción de la paella o del arroz, y eso por supuesto nos garantiza que el arroz como tal tenga mucho del sabor de la paella. Entonces usamos arroz bomba español. Hoy en día lo consiguen en cualquier lado, en cualquier supermercado lo consiguen, así que arrocito bomba, tu mejor opción. ¿Qué más preguntan? ¿Qué más dicen? ¿Qué más se comenta, Russell? A ver. Una vez que eches el caldo, ¿cuánto tiempo de cocción? ¿Cuánto tiempo de cocción? En verdad, fíjate que hay una regla básica que dice que cuando echamos el caldo siempre deberíamos cocinar el arroz por aproximadamente unos 16 minutos, no más. Pero yo pienso que aunque sí es una buena regla, donde no deberíamos ni pasarnos demasiado ni acortarnos demasiado, yo creo que más que eso es empezar a entender nuestra burbuja, empezar a entender la evaporación del arroz. Esa evaporación, por supuesto, nos va a indicar que ahora estamos viendo burbujas, acérquense, que son como líquidas. Pero después vamos a ver que son burbujas como más cremosas. ¿Por qué? Porque hay menos líquido, hay más densidad. Al tener más densidad, va a haber más cremosidad. Entonces, eso nos va a dar un perfecto entendimiento. Ya después vamos a ver que son burbujas de aceite, lo cual quiere decir que el líquido está totalmente evaporado y lo que está como que hirviendo es el aceite, o lo que está quemando es el aceite. Entonces, ya en ese punto retiramos, siempre cocinamos un poquito menos de lo que queremos para de esa forma garantizar que cuando lo sirvamos el calor residual de la paellera, del fuego, nos dé la paella en el punto perfecto. Entonces, ahí está. Ahora vamos a dejarla en este fuego, como les decía, unos 10 minutitos más y prácticamente a sentarnos a comer paella. Bueno, ya se tostó el pulpito en la parte de abajo. Ahora venimos, el arroz en la parte de abajo. Ahora venimos con el pulpito y lo vamos a sencillamente colocar así por encima. Esos tentáculos, los más bonitos. Qué buena pinta tiene. Todavía estos platos a mí verdaderamente me dan mucha alegría. Me gusta siempre dejarlo un pelín más para crear lo que se llamaría el socarrat, que en este caso estaríamos hablando de la costrica en la parte de abajo, el pegado, ¿no? Conocemos nosotros como el pegado. Entonces, bueno, ahí está. Voy a guardarme otros pulpitos para la semana. Y así es fácil, señoras y señores. Tienen un arroz negro con tinta de sepia, pulpo, ganador, señores y señores, y de ahí nos vamos a la mesa. Buen provecho, los quiero, y ya saben, comenten, compartan el video en las redes, los quiero mucho, a fin de semana, felicidades, chao, see you.